Bueno, pues buenas tardes a todos. Ahí estamos nuevamente con un video más, compartiéndoles este fin de semana acá en la casa de Doña Eva. Y como dijimos que les íbamos a llevar paso a paso el avance acá en la casa de mi papá y Doña Eva, pues acá lo tienen. Y bienvenidos ahí. Miren cómo se mira hoy esto acá. Cuando hoy es día sábado y los muchachos pues ya casi que están dándole punto final a esto, gracias al apoyo de la suscriptora del Corazón de Dios para Doña Eva. Entonces ahí, mil gracias por todo su apoyo económico. ¿Cómo la ves? Hola, ¿cómo están? Mucho gusto saludar y estoy muy contenta porque veo el avance, ¿verdad?, que hay aquí en la casa de Doña Eva. Se ve muy bonito, se ve pequeño desde allá, pero como aquí es el nivel de del terreno está así, ¿verdad?, está más bajo, pues hasta ahí llega el repello gris. Bueno, esto es para diferenciar lo blanco, que lo blanco pues se perjudica si quieren medio hasta abajo, y como la caída de agua ahí está. Si lloviera y está el repello blanco ahí, pues se va a poner todo percudido. Entonces ya con el gris pues ya se mira bien bonito, totalmente diferente. Es un trabajo con mucho detalle, ¿verdad? Se mira bonito, ¿no? Se mira bonito. Una casa repellada como que una mujer es bien maquilladita, ¿verdad? Más que nada. Bien. En verdad que hoy sí se ve bastante el avance de esta casa. Cuando vinimos aquí a ver, no estaba así. ¿Cuándo? ¿A qué vez? Cuando estaban haciendo desde el diseñador. Ah, sí. Me pasa que ya estaba ya calculado de que hoy sábado pues se iba a estar terminando el repello. Y gracias a Dios y a los muchachos que están aquí trabajando, pues ya se está logrando ver este trabajo. Creo que bastante sol, mamis. Ay, esto. Hoy sí nos ha tocado duro aquí. Hoy sí, puro sol. ¿No? Puro sol. Ajá. Pero bueno, que solo esa esquinita falta, ¿verdad? Ya, esto es lo último que estamos sacando ahorita. Ajá, pero sí, hemos llevado sol todo el día. Sí, okay. Digo que en puro verano pues es cosa seria. Y gracias a Dios acá se puede contemplar. Este hermoso trabajo. Bueno, esto es afuera. Ahora bien, aquí adentro, pues aquí también ya está todo terminado. Está bonito, mira. Aquí está bonito. Ay, sí. Cada vez que venimos no estaba así. Todo está diferente. Qué chulo, ¿no? ¿Qué es cuando tienes que ir a una casa bien repelladita, bien chula, así? Tenemos que calcular, ¿verdad?, el tiempo. Calcularon el tiempo. Porque dijiste tú que para esta semana prácticamente el repello iba a estar listo. El presupuesto estaba para cuadrar esta semana. Ya, por ejemplo, para el lunes ya dinero para repello ya no hay. Entonces hoy vamos a pagar y pues ahí estaríamos dándole fin al dinero que dijimos la semana antes de empezar esta semana.
total se compraron 25 bolsas de monocapa. Pero esto es la terminación de adentro y la parte frontal acá al frente. Pero todavía nos falta al lado atrás. Allá para el lado atrás, ese ya es otro. Es otro trabajo pues que habrá que hacer, pero lo más importante ya está aquí adentro. Pues esto que ustedes están viendo aquí. Vamos a ir a la cocina, vamos a ir a ver un poquito. ¿Cómo va? ¿O cómo quedó aquí? Lo que ya es. Bueno, aunque la ustedes van a decir que tan alto, ¿eh? Pero con el piso va a ir más para arriba. Entonces, doña Eva le llega como por aquí. Sí, hay que rellenar como medio, un poco más de medio bloque. Sí. Y me parece que está todo bien. Ya este domingo pues viene el muchacho nuevamente a fundir la otra partecita de la plancha y ya va a quedar terminada la cocina. Uh-huh. Ahí solo listo para poner el cerámico. No, el piso. No, este. Cuando ya le terminen pues de hacer. Oh, bueno, pues se va a quedar el criterio de doña Eva o de David. Pero la suscriptora creo que fue muy clara, ¿verdad? Que ella no sé, ella creo que no se comprometió en este. Mm. Solo en la hecha de lo que se hizo. Es como un gran avance pues, para ellos. No, hombre, pues, yo creo que ya con eso, ya si uno no está agradecido, creo que nunca va a estar agradecido. Es verdad, mi amor. Porque vean todo lo que está ahí para allá. Por fin la casa de doña Eva dio forma. Dio estilo. Y esto es lo que yo deseaba también. Una sala grande para ella. Donde toda la familia un día venga y se reúna y todos quepan aquí adentro. Porque si la hacíamos chiquita no iban a caber. No, pues. En cambio acá, pues. Hasta esta, ella tiene opciones de poner un par de sofás. Sí. ¿Verdad? ¿Aquí? No, aquí no. Aquí no. Aquí va a ser como área de comedor. Allá. Aquí es lo que ella deseaba, poner su juego de comedor grande. Aquí ve con unas 8 sillas si ella quiere. Pero ¿para qué tanto va si son solo 4? Sí. Pensando en visitas. Hay personas, ¿verdad?, que hubieran querido que hice que se hiciera este lado B una puerta en dirección cuando David haga su cuarto de aquel lado, que dice que David tenga acceso a la casa de doña Eva. Pero David dijo que no, yo le pregunté a David y David dijo que, y también lo dijo en un video, ¿verdad?, que mejor él quería la puerta para allá. El día va que Dios primero se lograra hacer su cuarto allá arribita. Bueno, aquí hay dos razones que por las cuales no se podía. Número uno, que el relleno de la altura del piso de la casa que está allá atrás está arriba de donde está el sillón. ¿Aquí? Un poquito abajo. Baja la mano. Ahí. Entonces, para abrir una puerta ahí había que hacer una gran grada aquí. Para escalarla y llegar a la altura del piso del cuarto que está atrás. Más por eso David no quiso, dice, porque se iba a ver raro. Porque imagínense una gran grada ahí donde está el sillón, pues porque no, se miraría horrible. ¿Y ya no podían poner un sillón aquí? No, pues porque la grada estaría ocupando unos 2 metros para acá. Es como hacer un, no sé. Raro, ¿verdad? No, Lucía. Sí, pero bueno, las personas se les agradece también por su comentario, por su mensajito. Sí, pero les aclaramos esto, ¿verdad? No es porque vayan a decir, no nos hicieron caso, no. Que el nivel del piso fuera el mismo de aquí, con el del otro lado estaría bien. Uh-huh. O de un bloc, por ejemplo, diferencia, estaría bien. Pero no, tiene casi 1 metro para el lado atrás. Uh-huh.
de altura, o sea que ahí hay 1 metro de relleno más alto que el piso de aquí. Entonces, al abrir una puerta ahí, hubiera quedado muy fea. Y había que hacer una gran grada aquí para poder pasar. Entonces, lo correcto es mejor nada más que se haga, pues, aparte la puerta, ¿no? Así como dijo David, con su puerta para allá. Su corredorcito va a ser para allá, estaba diciendo en un día, ¿verdad? Pero dice que será más adelante. Y pues lo importante, ¿verdad? Que ellos ahorita tengan dónde pasarse a vivir aquí. Fíjate. Ay, tengo una noticia, mi amor. Hola. Toma la peluca. ¿No será que ya lo tienen discriminado? ¿Verdad? ¿Para qué? Pobrecito. Engalándose. Ya veo, amor. Ah, pues sí.